Muy buenas todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a un nuevo unboxing. Unboxing en el canal de Lord Guzmán. De estos, de los dineros de YouTube, como yo suelo denominarlos, los unboxing que hacemos en el canal gracias a vosotros, gracias a ver los vídeos, a compartir los vídeos, a haceros miembros del canal, aquellos que os habéis hecho miembros del canal en algún momento del mismo. En definitiva, al apoyo que dais al canal, porque gracias al apoyo que dais al canal, el canal pues puede conseguir que una vez al año aproximadamente consigamos dinero suficiente en nuestra huchita. Pues ya sabéis que para mí YouTube es una huchita donde tú vas ganando 5 o 6 euritos, 5 o 6 euritos al mes. Y eso significa que cada X tiempo, una vez al año normalmente, solemos acumular lo suficiente para cobrar los 70 euritos para poder hacer un ingreso y ese ingreso invertirlo en rol. De hecho, este año hasta me ha sobrado 10 euros, porque yo pensaba con los ingresos de YouTube de este año, si es que llegaba en algún momento, porque ha habido momentos en donde hemos ganado muy poco y ha habido momentos donde hemos estado un poquito mejor. Realmente yo esperaba ganar un pelín más, pero no, el año ha estado flojito. Y como ha estado flojito, yo pensaba que este año no íbamos a tener de los dineros de YouTube. Pero al final se ha refrotado un poquito al final de año y se ha conseguido. Y encima, aunque yo pensaba únicamente comprar una campaña de Dungeons & Dragons, encima, gracias a los chicos de Generación X, una tiendecita, tienen unas cuantas tiendas en Madrid, y a un ofertón brutal, la X marca el lugar, ¿vale? A un ofertón brutal que han hecho este mes de septiembre de 2023, este vídeo lo estáis viendo en octubre, pues hemos conseguido no una, no dos, tres campañas de Dungeons & Dragons quinta edición, gracias a una mega oferta que sacaron en el mes de septiembre, sobre el 20, 17, 18 de septiembre, ¿vale? Yo lo adquirí más o menos por esa fecha, 17, me ha llegado el 26, vosotros estáis viendo el vídeo el 12 de octubre, porque es cuando tengo un hueco en la programación del canal para que lo podáis ver, en este día de la hispanidad. Espero que estéis pasando un día festivo bueno en compañía de vuestros seres queridos. En definitiva, vamos a hacer el unboxing. Ahora me vais a escuchar, pues partí cartón, partí cosas para poder hacer el unboxing. Lo primero, vamos a quitar esto de aquí. Pesa, ¿eh? Pesa porque, claro, es bastante material. Vamos a intentar no cortar, ¿no? Porque yo soy muy propenso a ese tipo de cosas, ¿sabes? Es mentira que yo corte y aún así. ¿Vale? Al final me corto. Al final me corto, gente. Soy un desastre. Perfectísimo. Vale, no vienen en el orden en el que yo los quería enseñar, pero da igual. Aquí están los tres. Campañas que vamos a jugar en mesa en el canal. Online. No creo tener a los jugadores para jugarla. Si no, la jugaba también. Aquí están los tres. ¡Wow! Y os los voy a ir abriendo y os los voy a ir presentando uno por uno, ¿vale? El primero. Vaya bimbazo que le he pegado al micro. El primero que os quiero enseñar es este, ¿vale? Así que, no sé, estoy agobiado, no sé dónde poner las cosas. Voy a ponerlo aquí. El primero porque creo que es de los más antiguos, ¿vale?
es de Wizard of the Coast. Es decir, esta versión no es de Edge. No veo el logo de Edge por ningún lado, así que me parece que es versión de Wizard of the Coast. Y vamos a ver si soy capaz de abrirlo sin partir nada. No quiero tirar de diente, pero voy a tener que tirar de diente. He sido muy rácano a la hora de partir. Aprovechando que había metido la tijera, podía haber partido un poquito más. Vamos, ya está. Ya está el plastiquito quitado del primero de ellos, ¿vale? La primera ya la estáis viendo en la portada, así que... La primera de las aventuras que he pillado son los cuentos del portal bostezante. Voy a ponerlo que no el aro no moleste, ¿vale? Los cuentos del portal bostezante. Aquí los tenéis. Una campaña que está ambientada en la Costa de la Espada, ¿vale? Más concretamente, creo que en Aguas Profundas. Waterdeep, en Aguas Profundas, ¿vale? En una taberna que se llama la Taberna del Portal Bostezante. Es una taberna muy famosa porque tiene un pozo que da acceso directo a una zona de mazmorras o de infraoscuridad justo por debajo de la ciudad de Aguas Profundas. Y esto hace que muchos aventureros se hayan adentrado en ella en busca de tesoros y de riquezas y de fama y gloria. Esta es la historia de los cuentos del Portal Bostezante. Los cuentos del Portal Bostezante creo que es de las primeras que se reimprimieron. Es de 2020. Creo que en orden sí sería esta la más. Esta que sí tiene aquí lo de la editorial Edge, ¿vale? Que no aparece en la portada, pero sí aparece aquí dentro. Y bueno, contiene 7 aventuras, ¿vale? Contiene la Ciudadela Sombría, la Forja de la Furia, el Santuario Oculto de Tamoachan, la Montaña del Penacho Blanco, Muerte en Tai, Contra los Gigantes y la Tumba de los Horrores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aventuras. Está pensado para llevar a un grupo de personajes aproximadamente desde el nivel 1 hasta el 12, 13, dependiendo, ¿no? Más o menos. ¿Y qué incluye? Pues incluye, pastadura a todo color, ¿vale? Aquí la contraportada. ¿Vale? Pues incluye, pues eso, un índice con todo lo que vayas a encontrar en las aventuras, cómo dirigir las aventuras. La velada típica, las cosas que te puedes encontrar en la posada y cada una de las aventuras con su sinopsis, ¿vale? Sus mapas. Y me imagino que vendrá también los enemigos. ¿Vale? Básicamente eso, ¿vale? Y bueno, pues esta es el primero de los tres. Este sería más para jugarlo en... Para jugarlo son aventuras autoconclusivas, pero jugarlo en modo campaña, aventuras autoconclusivas. Los otros creo que son una campaña más en profundidad y que no es tan de este rollo. Pero bueno, esto sería el primero de ellos, ya digo,
en aguas profundas. El segundo de ellos es bastante tocho. Por cierto, el primero, más datos del libro, si me caen. Me cae normal, si es que no tengo hueco en la mesa, cojo. Es que tengo la mesa llena de chisme y no tengo hueco. El primero de ellos son unas 250 páginas, ¿vale? Con su portada y su contraportada, ¿vale? El segundo. Estamos hablando de este. Ya que estamos hablando del trueno rey de la tormenta. ¿Vale? Aquí antes vamos a darle un picotazo con la tijerita. Lo suficientemente bueno. Como para que podamos ya, a partir del picotazo. Vaya mierda de picotazo le he metido. Le he metido un picotazo y no he hecho daño. O sea, no he partido. Bueno, sí he partido, pero no lo suficiente. Ahora sí se ha partido. El práctico. Ya. Vale, el segundo de ellos. Si el primero es en una posada, es en Waterdeep, es más en torno de ciudad, más luego las mazmorras que hay por debajo de la misma y demás. La segunda de las campañas que me pillé, cada una de ellas a 20 euros, que esta era la mega oferta que tenían en Generación X. Por cierto, muy bien, vienen los libros, vienen muy bien, ¿eh? Vienen muy bien. No tienen los detalles que tiene el tesoro de la marca de una chuche, pero vienen muy bien. Es este, el trueno del rey de la tormenta, ¿vale? Que te vas a enfrentar o unirte a los gigantes o enfrentarte a ellos, ¿vale? Esta aventura es de 2021, ¿vale? Y pues es una campaña autoconclusiva, es decir, aquí es una campaña para personajes desde el nivel 1 hasta el 10. A diferencia de los cuentos del portal bostezante, esto sí es una campaña en la que vas avanzando poco a poco, en el que cada capítulo pues es una zona y demás, ¿no? Unas ilustraciones muy chulas, también a color, también pasta dura. Con sus mazmorras, sus secretos. Y bueno, si la primera campaña era más del estilo sus penejotas, si la primera campaña era más estilo urbano, ciudad, pues esto es más montaña, porque estamos hablando de que el villano es un gigante de nieve, ¿vale? A partir de, o sea, en la frontera salvaje. No sé si estará ambientada en el norte, en el Valle del Viento Helado, o no lo sé. No me he puesto todavía a investigar. Me gustaría investigar cuando llegue el momento de narrarla. Será la segunda que narre detrás de los cuentos del portal bostezante. Ambas son de los reinos olvidados, eso sí es verdad, ¿eh? Ambas son de los reinos olvidados. Cosa que, por ejemplo, la última no lo es. Esta tiene críticas desiguales. Hay gente que dicen que está muy bien. Hay gente que dicen que es flojita. Yo la he pillado porque aventuras de este tipo pues tengo muy poca. Aventuras donde se mezcle el mazmorreo o el sistema de Dungeons and Dragons y la piratería, barcos y corsarios y ese tipo de cosas, pues tengo pocas. Y además, este por ejemplo me parece más pequeño que los demás. Bueno, no, es más o menos igual, ¿eh? Son los fantasmas de Sarmart, ¿vale? Los fantasmas de Sarmart, que
que también son de 2021 y que creo que es la primera aventura de centrada en Eberron, no en la Costa de la Espada, ni en los Reinos Olvidados, ni nada por el estilo, ¿vale? Al igual que las aventuras anteriores, pues tiene su aspecto visual chulísimo, ¿vale? Y bueno, y estas son las tres, ¿vale? También pasta dura. Y las tres por 20 euros. Lo más grande de la oferta era que las tres costaban 20 euros cada una. Entonces, 70 euros que pillo de YouTube y 60 euros que me ha costado esta inversión, yo creo que está bastante bien la cosa. De hecho, está tan bien como que con esta ofertita me han llegado hasta a sobrar 10 euros de lo que he pillado este año de YouTube hasta ahora. O sea, que estoy bastante contento en ese sentido, porque no es normal. Ahora lo que queda es sacar tiempo para jugarlas. Y evidentemente, grupo tengo. Ahora mismo en mesa, ahora mismo lo tengo. Y espero poder jugar con ellos las tres campañas. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Mis jugadores son muy crazy. Supongo que las iremos jugando mezclando con otros juegos, porque tampoco nos vamos a pegar una paliza de D&D en este próximo 2024, porque yo creo que todo esto será para 2024-2025 y puede que incluso 2026. Pero lo iremos jugando poquito a poco e iremos disfrutándolas aquí en el canal. Creo que lo único que me hace falta para poder jugar esta campaña es o bien la app que me busqué con las características de todos los monstruos de D&D, ya que no tengo el manual todavía en físico, o directamente tener el ordenador a la mano, porque ahí sí te dan más o menos la información de todo, porque creo que las aventuras te dicen los monstruos que tienen que aparecer, pero tampoco te salen exactamente las características de los monstruos. Pero también tengo que decir que tengo un jugador en el club, que es Pedro, que tiene el manual de monstruo, con lo cual me lo puede dejar en un momento y yo no creo que haya ningún tipo de problema en el caso de que vayamos a jugar D&D. Con lo cual, bueno, yo estoy contento, creo que podemos estar muy satisfechos con la compra, la verdad. Tres pedazos de campaña de D&D. Y nada, hasta aquí de los dineros de YouTube. Como veis, transparencia siempre en este canal. Siempre vais a tener la transparencia de Lord Goodman. Siempre voy a estar aquí diciendo en qué invierto el dinero que consigo gracias a vuestra maravillosa colaboración. Y si seguís queriendo que en el canal siga habiendo material rolero que narrar y cosas que disfrutar y que ver, como cafreamos aquí, pues seguir apoyando al canal con vuestros likes, con vuestros compartir los vídeos, con vuestros me gusta y con vuestro apoyo. Porque gracias a vosotros el canal sigue vivo y el canal sigue para adelante y podemos tener pues todo este material a vuestra disposición también, porque vosotros también lo vais a ver y lo vais a disfrutar. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en próximas historias del canal y a seguir disfrutando del día festivo. Hasta la próxima, de lo que quede, porque este vídeo se estrenará a media tarde. Hasta luego, adiós.